Bienvenidos a la transmisión de EISEA, como ya es tradición los jueves, tenemos esta hora dedicada para ustedes, invitamos a nuestros egresados que queremos y admiramos, y en esta ocasión tengo a dos personalidades que realmente sorprendieron en el 2016 y siguen haciendo en este año. Bueno, Bárbara López, ¿qué tal? Raúl Coronado, bienvenidos. Muchas gracias. ¿Cómo se sienten de estar en su alma mater? Estudiantil, actualmente hablando. De verdad, yo ahorita que entré tenía un montón que no venía acá a este piso, pero al volver que entré, mande, sí, es que me lo has pasado. Ya sé. Pero no, pero la verdad tenía un fácil como un año que no pisaba así el edificio. Y he hecho, ¿no? Sí, no, me encanta. Me encanta. Muchos recuerdos. Me pasé por el lado del aula, el piso de abajo. Increíble. Muchos recuerdos y vienen a muchas cosas de memoria. Claro. Todo el sudor, los gritos de los maestros, las obras de teatro, los ensayos, todo se disfruta. Tú saliste en el año 2010. Sí. Si no me falla la memoria. Sí, claro. Por acá en el 2014. O sea, ya hace 3 añitos, hace 7. Ya hace ratito. Bueno, actualmente están, lo bueno, estamos viendo en Vino el Amor. Bueno, ya te muestro. Bueno, ella no me olvidó. Pero era pálida, pero. Pero estoy aquí para platicar. ¿Por qué te moriste? No sé. Todo el mundo te pregunta esto. ¿Por qué morir usted? No sé. Pues inventa que te dé un paro cardíaco, no sé, o estás mal genéticamente. Bueno, sí, se supone, ¿no? Que ya desde un principio ya tenía yo ahí una enfermedad diagnosticada. Sí, como ataque de asma o algo. Entonces sí, no era tan sorpresa, ¿no? Como que por ahí se sabía que podía o no pasar a pues estás muy guapa, ¿por qué te mataron? Ay, gracias, Andy. Oye, me va a pegar un norteño. Entras un poquito de villanita, ¿no? Sí, sí, sí. Al principio era un poco así el papel, ¿no? Como... Sí, es que sí, parecía villana. Yo sabía hacia dónde iba el papel, ¿no? Pero lo que estaba escrito, de alguna manera, lo pintaba así, como una especie de villana. Siempre que me preguntaban, oye, ¿tu personaje qué va a ser? ¿Va a ser villana? ¿Va a ser qué o qué? Yo decía, no, a ver, no es villana, pero sí iba a entrar a hacerle la competencia a Luciana. Y pues de alguna manera sí iba a haber ahí como rico. Entonces fue por culpa de Luciana que te mataron. Antes de que me haga ahora que me acuerdo, estoy muy enojada con Miguel. Ah, sí. O sea, ¿Por? Porque después de que muero, se fue a consolar. Regresa con Luciana. Pues ese fue el propósito inicial contigo, ¿no? Claro, pues que era como niño. Duele. Pues ya posé. No. El muerto al pozo y el vivo al pozo. No, sí, de repente yo fue en. No sé qué parte de la historia que lo hicieron esto los escritores, pero bueno, fue una parte interesante. Grabar todo esto para mí se me hizo. Pues raro en mi personaje, si me iba a casar con ella y todo, se me mueren las lágrimas, me sentía destrozado y luego a los 2 meses ya quería andar ligando a la chica. Pero bueno, fue darle la vuelta al personaje. Así es la vida. Pues fíjate. De tan rápido, ¿no? Tan fácil. No, yo no dije fácil. No, no, fíjate. Rápido. No, sí me gusta hacer la luchita y ahí batallarle. ¿Te ha tocado? Claro, ¿a quién no? No, no sé. ¿A ti no? Pues hasta ahorita no. Soledad. ¿A ti? ¿Qué? ¿Que si eres fácil o no? No. ¿Fácil de la mamá? No. Pero en la telenovela. En la telenovela tampoco. Tampoco. Eso es nada. Bueno, chicos, saludos por acá desde Medellín. Gracias a la gente de Colombia que, bueno, la telenovela se está transmitiendo en Colombia. Me decían Colombia. Sí. Estados Unidos. España. Ecuador. España. Bueno, México, que está en el primer lugar en estos 3 países. Sí, y bueno, sí, y ya se vendió a más de 19 países. Sí, exacto. Oye, padrísimo. Bueno, por acá saludos a toda la gente. Mándame un beso, Raúl, dice Cecilia. Cecilia. Saludos desde Nicaragua, Jeffers. Besos desde Israel. Saludos desde Nueva York, Scarlett. Por acá, saludos a toda la gente que se sigue comunicando desde Puebla. Qué bueno. Por acá, saludos. De México. Y que, ¿por qué te mueres? Ay, otra vez. Pues, otra vez. No te pueden revivir en el último capítulo. Mira, todavía tenemos viernes y sábado para grabar ahí. No, bueno, sí, ojalá. Mínimo un flashback. Sería increíble. O algo así. Voy a hablar con nuestro señor productor, a ver si. La gente, lo que la gente quiere. Por lo menos un flashback, ¿no? Algo. Saludos a Tenancingo.
Saludos. Saludos. Saludos a los tres, muy guapos todos. Gracias, gracias. Por lo que me toca. Saludos a Nicaragua, me encanta vino El Amor. Gracias. Saludos desde Puerto Rico. Qué rico. Saludos a Bárbara y besos desde Puerto Rico también. Saludos a Puerto Rico. ¿Qué tal tu experiencia en vino El Amor? Pues te cambió un poco la vida. Te cambió la vida porque estás nominada a los premios Telenovelas. Sí, sí, la verdad que sí fue una gran sorpresa, estoy bien contenta. Es como, me esperaba algo bueno, pero no esperaba esto. Bueno. No, la verdad que no, sí estoy bien contenta y sí fue así como un golpe de suerte, ¿no? Así de alguna manera. Pues bueno, por acá, saludos desde Ecuador, Guatemala, también les mando saludos a Jalisco, a Meca, Jalisco, América, Mérida, Yucatán. Bueno. ¿Cómo decides ser actor en tu caso, Raúl? Yo como tu decía, panorama de vida era, pues termino la prepa, papás me dicen esto, ¿cómo estuvo? No, fíjate que yo siempre me moví solito, el fútbol americano fue lo que me fue pagando mis estudios, siempre fui muy deportista. Ah, ¿te dedicaste esto de manera profesional? Claro, esto ya fue a los 26 años que tomé la decisión. Siempre me ha gustado los escenarios, la cuestión de cantar. No sé si sea la voz que México espera, pero me gusta cantar. A ver, se la viví a cantar todo. Claro, claro. Aquí para qué dice, la que te no sé qué cantabas y ya saca con. No, sí, he hecho, a lo que me he dedicado más es, he hecho musicales. Después de salir del SEA, me topé con la situación de buscar trabajo y no encontrar aquí dentro de Televisa. Y dije, bueno, vamos a buscar. Estamos esperando que ahora vino la mujer. Exactamente. No, y empecé a buscar trabajo en teatro musical y me empezó a salir trabajo. Hice Cats, estuve Shrek, El Mago de Oz, Princesas, El Show de Terror de Rocky. A ver, ¿qué es? 23 centímetros. Eso no es musical, es una obra de teatro de comedia. ¿Ahí no cantabas? No, ahí me enseñaba. Ahí no cantaba. Es que la obra se llama, la obra se llama 23 centímetros y por eso ahí está. Entonces, ahí nada más encantaba. ¿Y sí? Obvio. Pues no, además, no, sí, no, nunca vi la obra. Nos paseamos por la República con esa obra. Íbamos a durar, fíjate, un mes. Nos paseamos en el cine. Pues para qué dices. Bueno, también. Claro. No, te juro que fue una obra muy interesante. Y no, le gustó mucho. Sí, pues, pero ¿qué haces? O sea, ¿qué? Tienes que. O sea, le pagaban bien. No, pues es parte de hacer teatro, es parte de pararte en un escenario y perder esos. Es lo que te hacía en el SEA, perder el. Perder el miedo. Y arriesgarte todo en el escenario, ¿no? Digo, eso ha sido como lo más de experiencia más fuerte en el escenario. No, hacer Cats. Cats fue de mí, porque yo no soy bailarín y aprendí a bailar ballet, aprendí a bailar tap. Y tuve un personaje principal, era el gato rockero, era por Ram Tam Tugger, con Rock Terco y me fue muy bien. Pues bueno. Entonces, a partir de que terminaste lo de el fútbol, sí. Decides estar. Sí, en hice casting aquí, mandé una solicitud, hice casting y. Dijeronme para acá, yo soy de Monterrey, vine, hice el casting y me quedé. Sí, para acá, te vimos un poco de talento. Así que hay que aprovecharlo. Y bueno, en tu caso, Bárbara, pues bueno, toda la vida tu familia dedicada a la televisión, detrás de cámaras. Sí. Y frente de cámaras, ¿eres como de las primeras o la primera? Más o menos, mi mamá es cantante también, entonces de alguna manera conoce esa parte del escenario, o sea, como delante de cámara. Pero sí. Sí, o sea, sí, de mi familia, sí, soy como la pionera, ¿no? La histriónica. Y bueno, chicos, de sus tiempos del SEA, ¿qué es lo que más recuerdan, qué más les marcó? El corporal. Los corporales son bien padres, es digo, algunos ya conocerán el concepto, otros no. Es es un musical, ¿no? Es como un musical que se monta o una obra de teatro. Es un show donde se canta, se baila, se interpreta, no sé, quizás. El punto es que es una experiencia muy padre. La manera en la que nos preparan aquí en el SEA es bien intensa, es bien dura. Estamos todo el tiempo aquí ensayando y se hace una convivencia bien padre, ¿no? Y a la hora de ya presentarse, es lo primero que hacemos profesionalmente, sí. ¿No? Como alumnos ante tanta gente. Entonces, oye, yo sé quién es sufrió entonces en el corporal. Yo, por aquí del baile. Que no, pero yo te lo juro que, aparte como yo antes bailaba de chiquito, bailaba breakdance, se me facilita mucho el cuerpo. Más no soy bailarín. Hace de todo, sí, muchacho. Sí, no soy bailarín, pero se me facilita. Y más si escucho las cosas, si escucho los pasos, así aprendí a bailar. Ey, a que no sabes qué otra cosa baila, que no sabes. Qué brava. No, hago pole dance también. ¿Qué tal? Hago pole dance, hago barras, peleo MMA, me encanta hacer todo. Todo lo que sea corporal, me encanta. Pues sí, ya nos dimos cuenta. Saludos y felicidades por acá, Babi, te queremos mucho. Selena Calmedi.
Besos para Costa Rica. Bueno, Costa Rica, sí. Por acá saludos desde la Ciudad de México, dice Pau Estrada. Queremos que nos canten, ¿ven? Pues es que los dos cantan. Sí. Bárbara canta fenomenal. Sí, canta bien bonito. Y tú no sé. Yo no. Yo no sé. Yo no las conche que nada más. Saludos para Michoacán. Miguel Suipe entra al CEA. Bueno, ¿por qué decidiste tú entrar al CEA? Yo decidí por. No sé, toda mi gusto, perdón, toda mi vida me gusta estar, no sé, lo de la cantada y fue así como aventar a ver si caía y cayó. Y de repente ya me di cuenta que me fascinaba así interpretar, crear personajes, tomar las clases de actuación. O sea, ya todo eso y tomarla con grandes maestros de aquí, de esta institución, te juro que es una cosa increíble, como Pablo Mandoki. Entender ese tipo de mentes, dices, no, o intentar entenderlas, de verdad te llevas tantas cosas aquí, tanto aprendizaje, un compañerismo increíble. Aparte, estás un año con las mismas personas, se vuelven tus hermanos, de repente todos se odian y todos se aman. La locura. La locura, es una cosa increíble estar aquí. Hay personas que duran 3 años, yo hubiera matado a todos. No, yo hice un año y me la pasé increíble, de verdad. Si me hubiera quedado los 3 años. Pues como ya tenía mucho talento el niño. No, era por edad, fue por edad, la verdad. Bueno, en tu caso, ¿qué fue lo que más disfrutaste de alguna materia? ¿De alguna materia? ¿Qué recuerdes? No sé, es que todas me gustaron. Expresión corporal, taller de televisión, de teatro. Y me gustaba mucho expresión corporal, sí, está la razón. La verdad que nuestro maestro Edson Martínez es un tipazo. Y las clases eran bien padres, estaban bien, bien locas y nos divertíamos y nos reíamos mucho. Y bueno, ¿cuál ha sido la diferencia que cuando ustedes estaban en la escuela, decían cuando estén en una novela, hablar, ¿se imaginaban que era similar? ¿O fue totalmente distinto ahora sí la realidad laboral con la estudiantil? Y sí, que la verdad que sí es bien diferente. Aquí nos preparan muy bien y aún así ya cuando llegas al mundo profesional, te das cuenta que es otra cosa. Y yo la verdad sí me tardé todavía unos 2 añitos en, así o más, en acoplarme, ¿no? Como, al mundo profesional. ¿Y en tu caso? Sí, no, yo creo que el... Que el CEA fue como tu primer acercamiento con una obra de teatro, sí, con claro, escenario. Claro, no, pero estando aquí obviamente, pues es muy diferente a estar ya trabajando, a ir a... Lo que te enseñan aquí es como el proceso de crear algo, cómo tomar los textos, cómo tomar los personajes, pero ya en el momento de estar en el teatro, tú tener el texto y te vas a tu casa, lo tienes que solucionar tú solo. Ahí, o igual acá en la televisión, hay una materia aquí en el CEA que hace el taller de televisión, te enseñan a usar el apuntador y todo, y eso, pues empiezas a dar la onda, pero en una novela es de verdad estar ahí en la experiencia, ahí aprendes a golpes y lo tienes que solucionar porque estás con grandes actores, grandes actrices y no hay... Si la riegas son segundas tomas y eso pone... Y somos un equipo, así que yo creo que donde se aprende es en la práctica, en estar ahí chocando. Y aparte yo creo que, quiero agregar, en el CEA nos enseñan a ser fuertes, ¿no? O sea, como a intentarlo todo el tiempo, a levantarse. Uno viene aquí a aprender y tiene que saber que tiene que ser fuerte. Entonces, todo lo demás se aprende en el camino, pero aquí aprendes a echarle ganas y a estar sin reglas. A no rendirte. A no rendirse. Bueno, por acá, ¿qué facilote saliste, Ray? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me conoces? Pues no sé. A ver, hay que preguntarle a una de tus ex. A ver. No, para nada. Muy bien, chavos. Dice por acá Antonio Vera, lo que más se les dificultó en el CEA. Bueno, ya nos platicaron un poco de esta experiencia. Me encantó verlos en la novela Vino el Amor, Misael Cosgrove. Gracias. Ganará mejor telenovela 2017 Vino el Amor, gran producción desde Nicaragua. Miro Vino el Amor. Saludos a los tres. Salúdenme, Jeff. Ya te mando saludos. Saludos. Está bien para el bien amado. Saludos desde República Dominicana y saludos desde Villa Allende, Coatzacoalcos, Veracruz. Vino el Amor, a los actores del elenco. Es que Vino el Amor se convirtió en una de las novelas favoritas del público mexicano todavía, que el domingo es el gran final, para que no se lo pierdan. 8:30 p.m. Ustedes entraron en este proyecto y no saben que les iba a cambiar la vida en este aspecto. No. Uno, como actor nunca sabe qué va a pasar, si bien o mal, gracias a Dios fue muy bien. Pero, ¿qué les dejó Vino el Amor como actores? En tu caso, Raúl, ¿qué te aportó el personaje? A mí, no, fueron un montón de cosas, pues. Para empezar, el compartir escena con grandes personas, con grandes personalidades como Cynthia Clitwo, Acela Robinson, con mi hermanito Gabriel Soto,
con todos ellos formamos una familia, aparte fue un elenco que al final estuvimos 9 meses juntos, más los castings, y al final todo el llegar al set y aprender con ellos y el trabajo de mesa que hicimos antes con los directores que son unos amados y con nuestro productor. Un saludo y gracias, José Alberto Castro, por esta oportunidad que nos brindaste. Sí. Esperemos que en la próxima también se repita. Que nos pida, por favor. No, y de verdad fue algo increíble. Fue una cosa aprender cada día, el cómo tomar los textos. El trabajo de mesa fue increíble, el cómo lo tuvimos, qué querían ellos del personaje, qué querían ver en la pantalla, qué propones tú. Pues es una cosa de verdad increíble. Yo me llevo todo eso y las grandes amistades que hicimos, una familia increíble, increíble. De hecho, el día de mañana nos vamos a juntar a cenar, nos vamos a hacer una cenita la maestra Cintia Crisbo, nomás para que vean hicimos una familia y no nos queremos separar, ya cuando el domingo vamos a llorar. Pues mira, la amistad va a seguir, ¿no? Yo ya lloré cuando morí, pero sí. No quería llorar. Bueno, y en tu caso, Bárbara, que venías de Un Camino Hacia el Destino, sí. Un personaje que también fue muy complejo, sí. Que empezó como la niña, pues, buena, monachona, y terminó realmente... Sí. Pues no muy bien que digamos, sí. Pero entras a Vino el Amor, ya empezada la telenovela, y fue un poco difícil acoplarte a esto. Sí tiene sus complicaciones, ¿no? No fue difícil porque es lo que digo, ¿no? Uno tiene, cuando uno va a hacer las cosas, tiene que hacerlas bien y tiene que entrar por completo, ¿no? Pero sí, claro que es muy diferente cuando todos ellos llevan ya un trabajo de mesa y ya se conocen y luego se integran. Siempre cuando alguien nuevo se integra, como que cambia la atmósfera, ¿no? Entonces... Ahí viene, dijo Luciana. Entonces, pues sí fue... Yo tampoco sabía qué iba a pasar, ¿no? Entonces sí me puse un poco nerviosa y todo. Pero cuánto lo agradezco. En serio, esta novela me enseñó mucho. Mucho, mucho. Y Raúl me enseñó mucho, porque... Nos enseñamos mucho. Raúl no lo cree, pero es verdad, o sea, en serio... ¿Qué me enseñaste? Un amor, de verdad, que me permitió abrirme y disfrutar la actuación. Sí, y al final estábamos grabando todas las escenas juntos, era un montón, y obviamente empiezas a hacer un clic y de repente las escenas ya se van todas seguidas, estábamos grabando, no sé, 20 escenas, así nos íbamos antes de corte a comer y todo perfecto. Sí. Empezó a fluir todo perfecto. Y nos divertíamos mucho. Exacto. Bueno, yo sí, no sé si... Sí, había cosas de los personajes que ni estaban y los empezábamos a meter ahí. Sí, esas propuestas se agradecen que los directores te dicen, bueno, adelante. Y que presenten, exacto, ¿no? Exacto. Pues lo importante es que conocen la historia y sabían bien por dónde iban, que era lo mejor, ¿no? Para cada uno de los personajes. Gran producción de José Alberto Castro. Mándenos saludos hasta Nicaragua. Le mandamos saludos. Saludos. Saludos de Gaby. Fue duro el trabajo para convertirse en actores. Y bueno, eso tiene que ver, me imagino, con la preparación previa a estar actuando, pero siempre hay que estar preparándose, ¿no? Como actor. Claro. Entonces, yo he tomado cursos de hecho, mis vacaciones ahorita serían 2 meses de internarme en un curso de 2 semanas, listo. Meterme ahí 2 semanas para profundizar en cine, en peso escénico, en cosas de teatro, en actuación, eso sería un descanso para mí. Perfecto. ¿Y qué se te facilita más? ¿El drama? ¿La comedia? Fíjate que he hecho drama ahorita con este, que no me había tocado ser así tan enamorado y sufriendo tanto en mi vida. Había hecho un personaje así y estuvo muy bien aceptado por el público. He hecho comedia en teatro, he hecho la de 23 centímetros, que fue un personaje redondo y estuvo perfecto, de verdad, me encantó ese. Así que a mí me encantaría ser un antagónico. Y ya hice un antagónico en teatro, hice un padrote que golpeaba a sus prostitutas y me quedó genial. Aparte lo disfrutaba tanto que, o sea, obviamente en la escena me metía tanto que estaba increíble. De hecho, nos ganamos un premio por ese personaje. Sí, parece padrote. Sí. Hice un buen casting. Bueno, y en tu caso, Bárbara, la preparación, antes y después, sí fue como complicada. Sí, siempre. Yo justo lo estaba hablando el día de hoy. Yo creo que la preparación del actor es bien complicada. Es muy compleja y es muy abstracta. Pues sí, digo, en el aspecto de que como actores manipulan la conciencia de la gente, como la teoría que existe, pues si le entiende, yo creo que es como medio maquiavélico a veces, ¿no? Sí, 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 claro, claro. Pero es muy divertida, ya cuando aprendes a disfrutarlo, porque eso es lo que hay que hacer, aprender a disfrutarlo, no sufrirlo, eso es una tontería. Yo lo he sufrido, por eso lo digo, claro. Pero disfrutas tú el drama más, la comedia, qué sé, la comedia. La verdad es que no he tocado así mucho la comedia y me gustaría,
No es que sea yo muy graciosa. Eres graciosa involuntaria. A lo mejor, puede ser, no sé. Pero me gustaría buscar ese lado. Sí, me gustaría. Bueno, por acá, saludos desde Chihuahua, Fernanda Zamora. Saludos, chicos, desde Eagle, de Texas. Saludos a Gina de la Garza. Saludos desde Perú. Gracias por los saludos. Bueno, gracias a ti también por vernos. Bárbara, felicidades por tu nominación en los premios. Saludos gracias. Desde Tampico, Tamaulipas, Carla y Saludos, Seguirre. Gracias. Un saludo desde Ecuador para ti. Felicidades, Bárbara. Gracias. Kimber Maneses. Por acá, saludos a Vino el Amor. No quiero que acabe. Ya sé. Pues ya acabó. Pues ya el domingo. El domingo termina. Y bueno, ¿qué va para ustedes? ¿Ya tienen algún proyecto en puerta? No, algo seguro como para aquí andar pregonando. No. No, tú di que está ahí próximamente. Pero ya estamos bien. Sí, buscando. Tú debes, ya tienes. Mira, con tantas cosas que sabes hacer, algo tiene que haber, ¿no? Mínimo polear, mínimo para stripper. Algo tengo que sacar. No, fíjate que tengo dos propuestas de teatro, más no sé si sea lo conveniente ahorita, yo me quiero preparar. Quiero utilizar unas dos semanas para cursos de actuación. Es lo que quiero hacer. Pues ya después vendrán mejores oportunidades. Claro. Bueno, por acá, Raúl Coronado y Bárbara López, excelentes actores. Gracias. Gracias. Mira, inviten a Yuridia y a Silvia Navarro, ya que me voy a... Pues las vamos a invitar. Pues mira, uno nunca sabes que no, que capaz nos pueden dar experiencias de vida. Claro. Aparte se les quiere y se les admira. Y las tres están en la empresa, entonces pues no tengo ningún problema. Seguro, bien. Espero que lo quieran. Ahí las correcciones. Por acá, saludos desde Perú. Eimer Fabián dice que estás muy guapa. Hermosa. Y que, bueno, por acá Carmina Ale Flores, protagónico para Bárbara y Raúl. Esperemos que pronto. Mientras son los protagónicos de su propia vida. Exacto. Qué buena frase. Qué lindo, ¿no? Muchacho. Claro, pues uno como dice, arma su propia vida. Pues, sí. ¿Y en tu caso siempre te apoyó tu familia? Fíjate que no, yo me vine solo, digo, mi madre siempre me dice, o sea, le decía, estoy en esto, y siempre me aplaude, me encanta. Pues ya que mi madre. Sí. Yo creo que mi madre es la que siempre me ha apoyado. ¿Y eso. Tus demás familiares? Mi papá... Digo, pues, ¿y ahorita? Pues sí. Sí, fíjate, ahorita ya empiezan esas cosas de, mira, es mi amigo. Fue. No me ayudaste. Pero, sí, no, creo que mi mamá es la que siempre me apoyó en cualquier decisión o que haya tomado. Bueno, y en tu caso, pues, ni para qué te pregunto, porque ya estoy bien. Sí, digamos. Sí, gracias a Dios, sí, también. Porque también igual me pudieron haber dicho, yo conozco ese medio y no. Pero no es tan fuerte. No, yo también digo lo mismo. ¿Tranquilo en la vida real? Está mucho, sí, no, yo también digo lo mismo. Y precisamente ellos me apoyaron mucho también. Y cuando dudé, cuando llegué a dudar, el primero que me decía que me quedara aquí era mi papá. Qué buena onda. Sí. Pues digo, madre, ya lo tengo aquí más cerca. Felicidades al maestro. Eso, aquí ya me anda vigilando. Felicidades. Que, aquí quédate. Que también está nominado tu papá. Qué bueno el programa, felicidades. Felicidades, papá. Saludos hasta Coatzacoalcos. Les deseo las mejores vibras a los actores de Vino el Amor, que es una novela espectacular. Gracias. En lo personal me ha dejado impactado. Y sí, qué bueno. Al final nos has impactado. Fíjate que yo creo que... Sí. ¿Tú ya sabes? Ay, sí, pero... Te mandaban correos. Exacto. La quitaron del correo electrónico. Sí, todavía me mandaban correos y yo deprimida. ¿Y tú? ¿Tú me llamado? Ah, no estoy. Ay, otra vez no estoy. Yo dije, bueno, a lo mejor hay un flashback. No. Voy a cobrar por la ANO otra vez. Sí, sí. Bueno, pero... ¿Cuál fue la pregunta? Estaba de impacto final. Ah, claro. De hecho, se agradece que con estos nuevos contenidos los finales no sean los esperados. Eso está increíble. Y estos últimos días que va a haber un montón de cosas que ni se esperan. Eso está muy bueno. ¿Te vas a morir? No. No sabes. Es para que te reencuentres con él. Exacto. Esa va a ser la escena final. Esa escena. Y si nos reencontramos, yo lo voy a batear. Es cierto. Para andar de rogar. ¿Con quién irías a andar allá? ¿Con quién te hubiera gustado que se muriera junto contigo? ¿Cómo? ¿Cómo te hubiera gustado que se hubiera muerto junto contigo en la novela? Ya van un montón de muertos. Pues es que sí, ¿no? Ya tengo compañía. Me mataron a tres y alguien más quieres. No, a nada, imagínate cómo va a aparecer. No quiero quedar malinterpretado. Pero... A ver, ya. Juan, pues Juan, ¿no? Se muera conmigo. Sí, ¿él me mató? Sí, por andar ahí. Pues no va a acabar bien, esperemos.
Yo creo que no. Vamos a ver si hay una segunda temporada. Exacto. Enseñan inglés también en el CEA de Televisa. No necesariamente, hay algunos, bueno, como las mises que se van y tienen la preparación aquí en el CEA, si se les da clases de inglés. Pero no todos. Pero puedes tomar cursos de actuación. Bueno, es que su telenovela fue como un Spanglish, ¿no? Sí. Claro. Sí. Entonces, todos tuvimos escenas en inglés ahí. Sí, y yo la sufría, no crean. La sufría. Sí. Una cosa es cuando uno ahí anda escuchando el inglés o es que lo habla, pero ya actuarlo. Hubieras puesto el acento pocho y era como que. Sí, también. En Salma Hayek. Exacto. Saluda a Salma, que también estuvo en algún momento. Ah, sí, claro. Claro. Bueno, por acá, qué guapo se ve, mucha suerte, dice Misael Cosgrove. Gracias. Los amo, saludos desde Perú. Nuevamente, te amo, Bárbara. Yo soy Juan Emanuel. Yo te amo, yo la amo, Emanuel. Tú lo conoces, Bárbara. ¿Viste? Ya lo amo porque me da amor incondicional. Amas mucho la vida. Sí. Eres muy intensa. Te avientas sin pensarlo. Cada vez más. Eso. Sí, no, pues al principio la verdad que no. Echando a perder se aprende entonces. Sí, yo sí creo eso. Claro. Ey, pero hay que aprender después de echarla a perder, ¿no? Bueno, aquí estás como decir, ya la echa a perder, ya no la vuelvo a. Exactamente. Tú eres muy aventado, ¿no? Pues sí, sí. ¿Sí? Sí. Con el error se aprende, ¿no? ¿Qué tiene? Sí, digo que sí es muy aventado. Con razón aprende tantas cosas. Sí, ¿ves? Con razón es tan vivido. Si caes, te levantas y vas. Por eso hay que ser aventado. Sí, se aprende. La muerte de Erika fue muy fuerte. Sí. Se quedó traumada, yo creo, la pobre. No, no te traumas. Sí, esa muerte estuvo. Oye, la gente sí se engancha a veces con ustedes de ¿por qué? Sí, 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 sí. Sí, ahorita yo recibo un montón de críticas por eso que está haciendo mi personaje de volverte a ver. ¿Ah, sí? Sí, pero lo peor es que Raúl sí lo hace en la vida real. Es lo que no saben. Pues. No saben criticarlo. No, pues, digo. No, pues uno hace lo que. Lo que no, lo que está escrito, lo que ¿no? El pide, ¿no? No, bueno, es esa parte. Mira, Raúl, mejor ni hablemos. Por acá, sí, que ya se vaya el Miguel con Luciana. ¿Ves? ¿Ves? Pero, ¿quién dijo eso? Puedes ver a Selene. Sí. Pues sí, ya estás muerta. Selene es mi amiga. Selene Calmedi. No. Sí, que se vaya con Raúl, ¿cómo te llevaste con Gabriel Soto? Con Gabriel me llevo perfecto, es un amigo desde hace tiempo, lo conozco más o menos desde hace como 6 años. No, hombre, toda la vida. No tanto, pero 6 años. Y sabes que conozco muy bien a su acting coach. Pueden hacer un dueto, también canta Gabriel. Sí. Claro. Pues hubieran hecho algo para la novela. Sí, pues hubiera estado. Genial, a mí me hubiera encantado. A mí me encanta, yo me llevo muy bien con él y es muy buen amigo. Mira, él es de la generación 2000. Ah, sí, es un tipazo. Hace 17 años salió Gabriel del CEA. ¿Cuántos? 17. ¿Cuántos? 17. ¿Cómo? 17 años. Sí, aparte, te juro, es una gran persona ese. Sí, ¿sabes? Yo una vez, bueno, me voy a hacer un poquito el guión, pero yo una vez vi Gabriel. Gabriel. Grabé con Gabriel, tras de box. Sí. Me puso una. Sí, es bueno para mí. Dije, estamos actuando, o sea, no te. Pero te agarró de costal, seguro. Bueno, sí. Pero. Es muy buena persona, increíble, increíblemente. Es como un niñote, ¿no? Sí. Súper sencillo y bueno. Bueno, Raúl está bello, dice Gabriel. Gracias. Será. Gracias. Astrid Ortiz te manda saludos, Bárbara, desde Perú, Astrid, que te ama. Ay, gracias. Sí. Raúl, eres el mejor, los amo, Fernando Ortiz. No llegan a perder el piso con tanto que eres el mejor, el más guapo, el más bonito. Es como diga, ay, sí, cierto. Al contrario, es como, qué padre, sí. Porque. Pues no digo, sí. A lo mejor nunca se los habían dicho tanto. No, yo pienso que ya es una responsabilidad y tienes que echarle más ganas porque ya estás expuesto y al siguiente personaje, si no haces un buen trabajo, pues se va a notar. Creo que. Pasa lo que a muchos. Exacto, creo que por eso hay que siempre prepararse y pues no, creo que cada de esos comentarios se toma de la mejor manera, se agradecen y siempre seguir plantado. Sí, no, y aparte que es bien bonito, sí, es que es bien bonito recibir, por ejemplo, ahora que estamos mucho con esto del Instagram y todo eso, ¿no? Que la gente está acá muy cerca, es bien bonito recibir bonitos comentarios y entonces hay que agradecerlo mucho, que la gente mande buena vibra, ¿no? Eso es importante en el mundo, que la gente esté siempre mandando cosas buenas. Exactamente. Dicen que cante. A ver, vayan pensando en una canción, les voy a dar unos minutos. Sí, sí, que nos manden. Dame luego, ahí está. ¿Qué género te gusta más?
cualquiera. Dime. ¿Sabes el reggae? El reggae. Me fascina el reggae, me gusta el reggae latino. Cultura profética, los cafres, todos ellos me fascinan. ¿Y por acá? También. No, a mí me gusta mucho, sí me gusta, de verdad que sí, pero me gusta mucho la música alternativa. ¿Cómo? Es que la alternativa son un buen de cosas. Oasis, Radiohead, YouTube, eso. Sí, Bjork ahorita es el máximo que va a venir, sí, sí. Sustenta. Justin Bieber, ¿vamos a ir a verlo? Sí, sí voy a ir a ver a Justin Bieber. ¡Ah, sí! Sí. ¡Ey, no me envidien! ¡No, qué oso! Vende su boleto. ¡Venga, está tan mal ese chaval! ¡Súper talentoso! ¿Verdad? Está mal criado, eso sí es cierto, pero es muy talentoso. Pues no sé si esté mal criado. Creo que está bien producido, porque creo que es Usher el que lo trae, ¿no? Creo que ya no, alguien me contó por ahí que ya no. Bueno, ya, que sea ya. Que... Pues vamos a invitarlo a ver si quiere venir. A ver que venga Usher y que nos platique. Sí, ¿no? Pero... Pues digo, está viviendo una etapa, yo creo que... ¿Viste que puso 50.000 personas fue dentro del... ¿Del foro? Sí, 50.000 personas. Uf. Ustedes tienen más de rating, así que no digo nada. Bueno, pero... Eso. Exacto. Sí. Saludos para Bárbara López desde Perú. Saludos a Perú. Raúl, ¿qué tal te llevas con Irina? Me gustaría que Luciana se quede con Miguel, Misael. ¡Chingado! La llevo muy bien. Disculpen el francés. Ay, no estuvo tan grave. No, todo bien. Estamos aquí en redes. Cortado. No, muy bien, me llevo muy bien con ella. Digo, no es así como que nos vayamos a echar la chévere o así, pero... ¿Por qué no se van? Ella es soltera, sí, yo también. Ay, pues entonces. Pero no, yo creo que ya estoy. Pero no, me llevo muy bien con ella. Como actriz creo que es muy aplicada. Es muy difícil como de verdad ella va de memoria todas las escenas. Sí me dijo. O sea, yo no sé cómo le hacen, que le cabe tanto texto. O sea, yo de verdad, yo para la escena 12, ya no. Pero, más. Pero me dijo porque que Gabriel se lo pidió. Sí, es que sí, Gabriel igual va de. Pero qué difícil, o sea, 32 escenas al día. Ahí están las obras de teatro que se aprenden en kilométricos. No, sí, pero es un texto. Sí, es un texto y te lo aprendes. Acá te lo dan al día anterior. Te dan tus textos y te va. Estás balconeando la producción que se los dan un día antes. No, pero está bien porque eso agiliza la mente y te da. Es para eso, para agilizar al actor. Entonces te llevas bien con Irina. Muy bien con Irina y con todos los de la producción hemos hecho, te juro que una gran familia y un gran elenco. Todos, no hay alguien que se salga de ahí. No, y además, como dicen, es un ejercicio actoral que lo estás viendo al día y que aprendes de cada uno de ellos y que ellos también aprenden de ustedes. Exacto. Que hay una retroalimentación, trabaja con un equipo de directores de escena que tiene, como el señor Salvador. Salvador y Santi Barbosa. Y Santi, exactamente. Entonces, pues ha sido un gran aprendizaje en sus carreras. Aparte ya hicimos, aparte de todo el equipo este, lo que es lo de oficina, hicimos dentro del foro un gran equipo, así como los de audio, iluminación, los de las camionetas, o sea, todas las personas que nos unimos en este proyecto, fue algo increíble, ¿verdad? Dicen que si cantan la canción de Vino el Amor de la novela. ¡Ah! Dios mío, que no me la sé. Está muy padre la canción, de Río Romano. Sí, está muy padre. Les mando sus saludos. Los amo, Raúl y Bárbara. Gracias. Gracias. Nosotros a ti. Canten Vino el Amor, ¿ves? Ahí está. Vino. ¿Se les hizo difícil interpretar a sus personajes en Vino el Amor? No, o sea, no, ay, perdón, he dicho mucho, o sea, no, al principio, pues, obviamente hay que acoplarse, ¿no? Pero la verdad, yo lo disfruté mucho y sí, me sentía como pez en el agua, gracias a... ¿Le copiaste algo a...? ¿Le copié algo? ¿Ya que te adoptaste de que el personaje o no? No, más bien Erika le habrá copiado un poco de cosas. ¿Y en tu caso? Gio, fíjate que, bueno, el trabajo de mesa. Tengo la nobleza. Obvio. Fíjate que yo no había sentido eso de, no sé, como ese personaje que estaba completamente así transgredido por el amor hacia la tierra y hacia el amor de su vida, que era esta pequeña chiquilla, y empezó a crecer. Y luego esa ruptura con ese personaje cuando me mandan a volar. Me mandan a volar. De verdad, esa cosa fue así, eso fue un recuerdo de me vino flashback de hace. Nunca te había pasado en la vida que te mandan a volar. Sí, pero no andar de rogón y que te sigan mandando a volar y que te sigan mandando y que te... Y luego... O sea, nomás con una dices ya, gracias. Pues es que ya con una vez que te manden, pues yo creo que es suficiente, ¿no? Sí. Y luego después me enamoro de nuevo y se me muere la novia y eso fue otro. Yo nunca he tenido una pérdida de algún ser cercano, nunca. Gracias a Dios bendito todavía. Y... Pero cuando pasó esto, eso sí fue un shock, así como, ¿y ahora cómo voy a manejar esa escena? ¿Cómo la vamos a hacer? Y en el momento ya de hacer eso, pues sí, como que yo sí le busqué
para saber cómo iba a sacar ese sentimiento en esa escena. Oye, ¿se siente que fuerte que te maten en una novela? Sí, sí se siente bien fuerte. Pero estábamos llorando desde antes del ensayo. Sí, ya. Yo no lo quería voltear a ver a él porque sabía que iba a empezar a llorar y no era el momento de llorar, estábamos grabando. Sí, desde el ensayo fue, a ver, vamos a poner todo el foro callados. Éramos como 30 personas en el foro y todos ahí, en esa escena de cómo iba... Y desde empezamos los textos y ya era así, todos berreando y nos teníamos que aguantar porque todavía no era la escena, o sea, estábamos vivenciales. Sí, estábamos aguantando y luego me acuerdo que todo va muy bien y de pronto mi papá, Oscar Bonfiglio, me dice, te voy a extrañar. Y yo, ¡no! Y otra vez no voy a llorar y ¡no, todavía no quiero llorar! Sí, pues ni modo. Ay, sí, así te tocó. Feo, sí. Y por acá, Bárbara, cantamos un poquito, todos desde el CEA. Bueno, por acá, de grande voy a estar en el CEA de ser actor, Adrián Morán. Eso, por acá te esperamos eso próximamente. Es. Saludos desde la ciudad de Tehuacán, Puebla. Saludos. Saludos, abrazos. Ay, por acá se me fue, acá. ¿Es el tarot? A ver, a ver. Que si tienes novio. ¿Vale? Ándele. Algo así. ¿Cuál es ese término? ¿Ves? Yo no lo he visto en Facebook, ¿no? Sí, sí. En relación con... ¿Cómo lo pones ahí? ¿Dónde viene? Nada más está con situación complicada. Sí. O no, pues, sí, platico, en relación. O en algo así. Es una nueva. Deja hablar con este niño Zuckerberg para que la suba ahí. Al... Para que la ponga. ¿Está buena? ¿Cómo andan tus amigos? Pues algo así. Algo así entonces. Sí. Dale. ¿Y qué más dice aquí? Ay, ¿qué dijo? Él sabe el secreto. Yo sé el secreto. Ah. Ay, todo, así sí. Entonces pones al algo así. Al algo así, claro. Claro que sí. Pues sí. Bueno, este año cumplo 25, podré postularme para el CEA. Felicidades. Sí, manda tu solicitud cuando sea la convocatoria aproximadamente en el mes de septiembre. Métete a la página que es ceatelevisa.com, www, antes del CEA. Ahí puedes llenar tu solicitud y con mucho gusto por acá los esperamos. La mejor pareja de vino, el amor. Luciano y que el otro, ¿cómo se llama? Eso, David. No, cierto, no sé, si no estoy poniéndole mi cosecha. ¿Qué le dicen a alguien que quiere ser actor, pero es vergonzoso, no? Pues ya. ¿Qué? No. Te lo tienes que quitar. Sí, pues echarle ganas, tienes que estudiar. Pues es que va de la mano, digo, no es que vaya de la mano, pero hay mucha gente que sí dice, yo quiero hacer esto, pero me da pena. Y no toda la gente es tan extrovertida. No sea es un trabajo. Miren, un trabajo, yo cuando las pocas veces que he actuado, a mí se me da mucha pena y vergüenza. Claro. Porque no lo disfruto, no lo gozo y nada más. Creo que eso es lo más difícil, lo que haces tú, creo yo. El estar conduciendo, el llevar una entrevista, yo creo que es más difícil a estar con un texto. O sea, igual es difícil porque tienes que llegar a emociones, pero tener un texto, eso para mí es un respaldo. Sí. Bueno, pues sí. Igual ya está, no sé, yo nunca he conducido, pero tener una conducción de así como los telenovelas. Bueno, es para promoverte, no sé. Ah, como corrector. Y ya. Bueno, el chiste es que lo más importante es quitarte la pena. Sí. Claro. ¿Cómo se puede quitar la pena? Pues estudias paso aventándose. Su experiencia sí, personal como. Sí, eso es un trabajo, la verdad es que se quita solito. Yo creo que me la quitaron aquí. Con lo de echando para ver si aprende. No, yo creo que aquí yo tenía un pavor, así cuando hice el casting, era mi primer casting en la vida. Y estaba así, pero temblando, sudé la camisa. Mi primer casting de teatro aquí. Para la obra de teatro, no, fue horrible. Después de tu fast track, ¿ok? No, y aparte me metí a la semana de la voz, hice todas las actividades de aquí para eso, para romper aquí. Yo creo que aquí... Eran obligatorios, ¿no? No, pero te podías cantar, podías que escribir algo, no me acuerdo qué otra la cosa. Hasta hacer este ¿no? ¿O qué? Sí. Ah, claro, sí, uf. Ah, no, bueno. Sí. No, en la tardeada era si querías, claro. Esa, ¿y yo no cantaste ahí? Sí, claro que canté, pero era igual la primera vez que cantaba frente a alguien. La semana de la voz era... ¿Qué bueno que estaba en la semana de la voz? No me acuerdo. No, quedé semifinalista o finalista, pero no gané. Pero bueno. Yo sí. Ah, ¿tú? Sí. ¿En qué categoría? Gané, hice una caricatura, necesitábamos, era representante. Hicimos una caricatura. Ah, esa, claro, sí, sí. Esa estaba en la de, ya. Que tenías que interpretar personajes y era hablarlo y las personas cerraban los ojos. Claro. Y teníamos que hacer que las personas imaginaran lo que estábamos haciendo con sonidos. Y ganamos el primer lugar. Hice ¿con quién era tu pareja en ese tiempo? Fernando Consagra. Es el que es la imagen de Aldo Conti. Uh-huh.
Y bueno, él... pasó una factura y luego... Exacto. No, y con él hicimos la escena del exorcista y rompimos vidrios, se escuchaba el sonido de la cama. Oye, y hablando de generaciones, tu generación fue muy buena, mucho talento hubo. Sí. Y en tu salón, pues, más. En mi salón estuvo Olivia Brito. Mucha gente de la Campa. Cristian de la Campa. Cristian de la Campa, que está en la novela. Ramón, un excelente actor. Estuvo Gatica. Gatica, Esmeralda Pimentel, también estuvieron en todos ahí. Y en tu generación, pues, ni se diga, también. También. Bárbara. Bárbara. Aldo Guerra, Maradona. Digamos un poquito más nuevos porque al final de cuentas nos hemos visto haciendo muchas cosas, Gonzalo Peña, ¿no? Él era de arriba, una arriba. Ah, era una de arriba, sí, cierto. No sé por qué lo relacioné contigo, pero de tu generación. Bueno, es que inician el lunes en esta novela de Enamorándome de Ramón, ¿no? Ajá. Hoy fui a la presentación, que estuvo muy bonita, muy padre. ¿Sí? Sí, muy qué bueno, vida. Que les vaya muy bien. Sí. Muy, muy bueno el desayuno. ¿Sí estuvo rico? Sí. Qué lo mejor para la pareja de vino del amor, por acá, ¿les ha tocado algún personaje semejante a ustedes? Pues yo creo que de los que has hecho, este ha sido el más cercano. Sí. ¿Y a ti? Yo creo que sí. O sea, el de 23 centímetros nada más, pero... Pues ese le di directo. Por algo lo pusieron. Físicamente hablando. Claro. Como ahora no sé. Sí, también. No, yo creo que este personaje. Este. Bien ha sido como. Muy pegado. Muy pegado. Muy pegado a mí. Sí, okay. Bárbara, ¿podrías mandarme saludos? Bueno, para Magda. A Magda, Magda. Muchos saludos. ¿Cómo? Dice Asterix que le mandé saludos a Magda. Ah, ok. Magda. Saludos, Magda. Mándenme un saludo, soy de Cuernavaca. Saludos a la ciudad de la Eterna Primavera. Si tienes alberca, invítanos. Ya sé, nos vas a hacer envidiosa. Bueno, acá, Bárbara, agrégame a tu Facebook. Ay, sí, no, no. Pásame tu número. No me tiene ni a mí. No lo uso, de verdad, eso sí, no uso Facebook. ¿Vos? No sé, me volví muy fan de Instagram y olvidé Facebook. ¿O tuviste una mala experiencia? No, no, pero... Para no poner la relación de cómo era. Allá. No, dale, para no tener que poner en qué estamos. Saludos desde Ciudad Juárez. Muchos saludos, abrazos. De grande quiero ser actor. Gracias por acá. Eso. Ay, dice Selene que yo también sé el secreto. Ah, tu amiga Selene será. Yo creo que sí. Ay, Selene, no la vas a poner aquí nomás. No, 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 no. Secreto, dice. Ahí a poco ya hay un paparazzi. El domingo es mi cumpleaños. Pues mira, celebra viendo el final de Vino el Amor. Exactamente. 8:30. De la noche por las estrellas. Exacto. Listo, Figueroa, no me pierdo la novela. Bueno, gracias. Gracias, como siguen. Porfis, un saludo a Lore y a Majo. Saludos. Lore Majo. Saludos, Lore Majo. Bárbara, ¿podrías enviar un saludo para mi esposo? Dice Brenda Martínez. Claro que sí, con todo respeto, un saludo para todos. Se llama Raúl. Raúl, saludos. Eso, tocayo. Saludos, chicos, hicieron un gran, una gran pareja. La mejor. Muchas gracias. Sí. Gracias. Gracias por haber compartido. ¿Ustedes no se van a tomar la chela o algo así? Nos vamos a tomar la chela. Luego sí, ¿no? Sí. Sí, sí han salido. Sí, claro. Luego nos encontramos por ahí. Vamos por ahí. Ay. Y este viernes. No se topan, no es que salgan. No, lo que pasa es que no salen. No me anden a medias tintas. No salen o no salen, nos encuentran. Nos topamos. Nos hemos encontrado y nos hemos pasado muy padre. Y ya, pues bueno, pues ya, mira bien, aquí estamos. Saludos desde Las Vegas. Saludos. Ah, sí. Están viendo a través de Univision la novela. Sí. Saludos. Dice que estamos en primer si lugar. Si tienen alberca, también nos invitan. Sí, que nos tengan las playas. Sí. Si no hay, mira, en los tres hay tantas. Y uno aquí en la casa con la manguera y... Pues uno trabaja. Sí. Que nos inviten. Pero tú ya te puedes ir de vacaciones. No, no te digo que yo prefiero estudiar. Te puedes. Qué bien, sí. Aprendamos todos de Raúl. Exacto, hay que estudiar. Yo también voy a estudiar. ¿Ves? ¿Qué? Actuación. ¿Ves? ¿Qué voy a complementarme. No quiero ver, pues repostería. No puede dar. No, pero sí quiero estudiar diseño de modas, Eso sí es verdad. Ah, mira qué ridículo. Pues sí, se te da, aparte. Me gusta, me gusta. No sé si se me da, pero... No, sí. Mira, no debe ser vuelta, pero... Oye... ¿Creen que la apariencia física influya en la labor del actor? ¿Les ha tocado alguna discriminación por no tener algún prototipo físico? No, yo creo, lo que pasa es que como persona... ¿En tu caso no se vale, Bárbara? Pues estás... Sí, bien, pues... No, gracias. No, pero quiero decir, tiene que ver porque también en cuanto al actor,
como personajes se buscan ciertos aspectos físicos, ¿no? Pero eso no significa que puedas o no ser actor. Definitivamente. Mira, no tiene nada. Yo siempre he criticado, y digo, a veces en redes y no me engancho tanto, pero hay gente que dice, es que estoy gordita, tal. A ver, no lo hagas por la apariencia física, sino más por salud. Al final de cuentas, como actores, utilizas tu cuerpo como instrumento de trabajo. Claro, pues, si tienes una condición física buena, pues a lo mejor vas a poder hacer más cosas que el personaje requiera. Brincar, saltar, correr, nadar, etc. Si no, te quedas estancado en... Cierto. Es como decir, bueno, pues no puedo dar más allá por mi cuestión física, pues ya es personal, pero digo... Por cuestión de salud, es sí, bueno tener claro. El sí, cuerpo sí, del joven, por ejemplo. No sé cómo ande triglicéridos, pero pues por fuera se ve bien. Claro, eso también es cierto, ¿no? Igual puede estar muy flaco, muy flaca y todo, y no está por dentro, bien, dices, no está bien. Hay que cuidarse. Fregado. Pero... Hay que saberse cuidar, sí, exacto. O tú, bueno, ¿te ha tocado alguna discriminación? No, para nada, absolutamente. Pero sí creo que, o sea, hay ciertos perfiles para los personajes, como en las películas ocupan ciertos. O sea que hay de todo para todos, no ocupas estar mamado o muy buena para ser. Pues no, en tu novela, ¿cuántos mamados había? ¿Muy qué? ¿Mamados? ¿Cómo? ¿Sí o no? Claro, pero sí, sí había ahí, pero hay otras novelas donde no. Bueno, y hay películas y series donde no. Oigan, ¿y no quieren que Raúl ahí les presuma su... Bárbara iba a cantar, ¿no? Bárbara. Pero Bárbara no ha vuelto. Yo pregunto, no, yo veo que nadie se ha puesto las pilas. ¿Verdad? No te van a tomar la palabra. ¿Te explotaba mucho ese lado físico? Sí, en muchas de las obras que yo hice, sí. En la novela. Ah, yo sí, en la obra. No dice, pues sí, mi novela me dejaba descansar. De repente no me dejan dormir, pero... Oye, que mis respetos, ¿eh? El Raúl se va a las 6 de la mañana al gimnasio, a las 5 de la mañana. No tiene nada que hacer, ¿no? No, pues es que si no, ya no hago entrenamiento en la noche. Bueno, pero a veces es muy incómodo como decir, a ver, contesta el teléfono sin camisa, pero en la vida no lo hago así. No, ¿qué me tengo que hacer? Si es cansado, es como... Pues... No, igual te acostumbras. Pues ya qué. Ya acostumbras. Exacto. Pero si te gusta, no te incomoda, no dices, ay, bueno. Uy, si supiera, mira, fíjate, cuando recién empecé, estaba todavía en el SEA, me metí a... Bueno, hice casting para Piel Caliente y Solo para Mujeres. Y me quedé. Y fui a bailar y todo. O sea, no es que me incomoda para nada. Creo que es un show, es trabajo y tienes que hacer lo que tienes qué que hacer. Bueno. Pues, es que hay gente... Bueno, a mí sí me tocó entrevistar a actores y que tienen buen cuerpo. Y me decía, no me traigo porque... Pero dicen, es que ¿por qué tanto? Quítate la camisa, quítate eso, o sea, es como... No, igual no. Vean la parte actoral, ¿no? Claro, es lo que estamos mostrando acá, que también sí, hay... Exacto, eso sí está. Que también hay... No, no hay que lo oculte, ¿no? Y que lo pague. Tú tienes las dos cosas. De bueno, ¿no? De todo hay que rascar. El físico. Ey, aparte, pues si tiene un buen físico, ¿por qué no lo va a presumir? ¿No? Mira, Selene quiere que presumas otras cosas, pero no te vamos a hacer caso. De... Les deseo que tengan muchos proyectos más y ojalá que juntos. Sí. Ya sé, está increíble. Sí. De verdad hicimos una química muy bonita en la novela y creo que el público lo notó y pues se notó también en las redes sociales lo que están diciendo. Bien, los niveles de audiencia, ¿no? ¿Cuándo vienen a Ciudad Juárez? Cuando los inviten. Inviten. ¿Será? El conductor es la onda. ¡Ah, dale! Ese se lo puso el solo. Se lo puso el solo. ¡Ey, no se va! Mucha ropa, Raúl. Próximos proyectos, pues ya nos dijeron que acá estudiar, acá también estudiar y ojalá que venga alguna novela pronto. Por favor. Ah, yo ya me tiré algo para ti. ¿Sí? ¡Que diga! A ver. ¡Que lo diga! No lo voy a decir porque lo dicen que las cosas se salen, pero ahorita te digo, terminando de... ¿Cuáles son sus próximos proyectos? Bueno, ya saludos desde Lima, Perú. Saludos. ¿Les gustaría venir a Perú? Claro. Sí. Sí, muero por ir a Perú. Tengo muchas ganas. Qué rico. ¿Verdad? Saludos de Lubianos. Pero es momento de ahorrar. Sí, ahorita. Hay que ahorrar, chicos. Porque... Sí. Está tan... No, está bien. Nada más que... Pero hay que ahorrar. Hay que ahorrar. Una conciencia que... Mira, más vale prevenir que lamentar. Exactamente. Por acá, ¿qué tan difícil es para alguien que quiere ser actor llegar a la Ciudad de México sin tener una familia? Pues tú no tienes familia, ¿verdad? ¿A quién yo tampoco, y pues mira. Mucha gente. Es batallar, pues es batallar y comer atún toda la semana. Y la renta y estudiar, o sea, es un detalle, pero sí, si quieres, seguro se puede. Raúl, amo las fotos de tu casa.
Sí. Ah, muchísimas gracias, mi casa. Ay, sí, está bien padre tu casa. Es que mi cuarto da hacia un bosque y un río y es mi cuarto sí. Y tengo una casa, es como... ¿Pero es río o...? O sea, es como Blancanieves. Sí, sí. O sea, sí. En la mañana me levanto y ahorita los pajarillos. Y como les canta, ¿no? Sí, claro. Y los alimentos le limpian la casa. Ya tienen la cama. Claro, por eso cuando llegas a su casa, ¿qué pasó con tu casa? Los pajarillos. Los pajarillos pasaron. No vinieron. No. Por aquí, bueno. Por acá son bellos los dos, dice. Gracias. Saludos para Axel Ansures. Ahí pasen su WhatsApp. Ya sí, apúntalo. ¿A qué va? Pues no, ¿cómo? Mil bendiciones para los dos. Igualmente. Y si me mandan saludos o algo, pues no más saludos, Jaciel. ¿No? Muchos saludos. Para Jaciel. Para Jaciel. Jaciel. Que no finjas que tú siempre comes atún. Siempre como. No, fíjate que me gusta muchísimo el pollo. Me encanta. Una vez hice una dieta de atún una semana y aborrecí el atún. Sí, ¿pero comer? ¿De lata? De lata. Ah, pues con razón. Ahí pues. Estabas en el sol. Ah, es que se acaba fresco. Ajá. Sí. Mira, antes de entrar, ¿se hacían algo como actores? Comerciales, castings de comerciales, sí. Eran actores sociales. Actores sociales, exacto. Y es que yo estoy en comunicación y hay una teoría, todos somos actores. Sociales, pero somos actores. Sí. 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 Casting de comerciales un montón, ¿no? Sí. Es lo primero que... Sí. El primer impacto con un casting es ese y es una cosa horrible. Sí, es horrible, horrible. Aparte, imagina que estás en un parque y pasan los pajaritos y vas con tu novia y todo así tú solo. Claro. Horrible. Bueno, y aparte es esperar horas, hay muchísimas. Sí. Entonces sí te sirve estudiar actuación ya. Claro, para claro. Eso, porque es como decir, no todos los modelos les giran, ¿no? No, señor. Sí, es cierto, sí. Ahí tienes que ir a solucionar cosas y es algo. ¿Cuándo cumplen años? 13 de agosto. Yo mayo 26. Madre fiesta. Siempre. Esperiste años el invitado. Claro. Me gusta hacer fiestas. ¡Bárbara! A ver. ¿Por qué no? Pues si siempre te... A ver. Cuando haces fiesta en tu cumpleaños es el último que lo disfrutas, ¿sí o no? Yo fui a un fiesto, no. Que me lo organice alguien, así sí. Yo te lo organizo, no te preocupes. No, sí. Yo tengo alguien que te lo organizaría. ¿Sí? Muere por ti. Ah, ahora, sí. Mándenme saluditos, me encanta el carisma de ambos. Bendiciones, inviten. Saludos, bendiciones, muchas gracias por esos comentarios y por esa buena idea. Sí, estamos finalizando, lamentablemente, transmisión. Queremos agradecerles el tiempo, gracias. Por estar con nosotros, compartir experiencias de la escuela, sus vivencias actorales. Pero sobre todo, pues felicitarlos por esta pequeña o mucha trayectoria para muchos. Y sé que van a venir con más proyectos y haciendo siempre cosas y poniendo en alto el nombre del CEA. Ah, muchas sí, gracias a ti por la invitación y gracias a todos los que nos están viendo. Exactamente, saludos, bendiciones a todos. Gracias por esa buena vibra y por esas palabras. Y entonces el domingo, gran final de Vino el Amor. Sí. Ojalá te veamos algún flashback. Sí. Mínimo en la entrada. Ya te dejaron el nombre también. Ya. Ya fue. La verdad no quería, no había querido ver la novela para no darme cuenta de que me había quitado. Y sí. Adiós, bye. No sé, alguien me dijo que sí me quitaron. Qué grosero son, Feitos. Que le dio la novela. Exactamente. No, gracias, gracias por todo. Pero bueno. Muchísimas gracias. Vamos y te vemos al final. Yo sí, sí, ya. ¿No te matan mañana viernes? No, ya. Van a ver el dominguito ahí cuando termina todo, pero sí, no se lo pierdan. 8:30 p.m. en el canal de las estrellas. Por las estrellas. Así que bueno, para la gente que nos está viendo en otras partes del mundo, esperemos que Vino el Amor esté también por allá, que actualmente está en varios países, pero pues pronto llegará a sus países. Claro, y pronto recibirán regalías, chicos. Bien. Yeah. Vamos, Andy. Lo bueno todavía no acá. Ya por último, nos queremos, son lo máximo. Y sí se extraña a Erika, es por acá. Y mándenme un saludito, los saludo Katrina Martínez. Saludos, Katrina. Saludos. Gracias, nos vemos el próximo jueves y también tengo invitados muy padres. Bien, cuenta, cuenta. Ay, entonces, ay, que vote por ti en Premios TV Novelas. Sí, voten por mí, por favor, en premiostevinovelas.mx. Es bien rápido y bien fácil y pueden votar cada hora, eso es lo mejor. Excelente actriz, se lo va a ganar. Gracias, amigo, te quiero. Bueno, así que ya lo saben, apoyar a nuestros egresados en los Premios TV Novelas. En tu caso, Barbarita, te deseamos lo mejor. Gracias. La primera nominación de muchas. Vas a ver. Gracias. Y luego lo tenemos en el Oscar. Eso. Sí, claro. Eso. Gracias, chicos. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Hasta luego.